Fantasme, la primera tirada te la voy a explicar así, así se entiende. Yo ahí lo tengo, por eso se marean. No está con largador, está a puro temblor de pedal, de pie. Salió con 12 de reacción, ¿escucharon? 809 con 12 de reacción, eso a los 201 metros y 1238 clase 7, esa la caída. Fíjate, el primer parcial, bueno, 12 de reacción, 2.14 hace a los 18 metros, ¿no? El primer parcial. Yo fui a buscar que tenía que hacer 1.80, 1.90 al primer parcial para decir, bueno, le cobré bien la relación de la caja. Lo que sí arriba, bueno, recuperó mucho. Los parciales de abajo no me dan con lo que hacen los autos de clase 7, estamos muy alto, pero arriba estamos bien. Ahí te voy a mostrar la otra tirada, cómo mejora. Bueno, Fantasme, cuando quisimos calentar, estamos usando bujías comunes, NGK. Se puso en corto, quedó en tres cilindros y bueno, por eso después no nos pudieron dar la prueba. Y ahora bueno, tengo ahí de repuesto de iridio, pero estamos usando esta común, Fantasme, no hay mucha ciencia. ¿Podemos abrir el capó? Para mostrar que no hay nitro, no hay cuerpo, no hay nada, ¿viste? Porque quiero hacerla completa la filmación, porque si no, no es válido. Una sola mariposa, papi, ¿eh? Una sola mariposa. 65. A ver dónde están los picos de óxido nitroso. ¿Las ondas? Sí, iba al 11.8. Acá está el responsable, justo vino Mariano Marra, que lo programó, así que... Ah, lo bajamos, lo bajamos. Toqué yo la compu, lo dejé más 3. Ah, bueno, ahí salió. Y... Venía 11.8. Listo. Bueno, ahora le vamos a tocar. Viste, Chapón el Rey se mete mano. Ahí ya viene Coso. Pero bueno, ahí está el Corsita. Estamos bien, estamos contentos. Porque lo que hicimos en la caja mejoró. Vamos, la rueda del Furia. Así que bueno. Ahí vamos a mejorar un poco la mezcla.
mierda. Haz una más. A ver. Correte un poquito para allá. En esta parte le dije que desinflara un poquito más las gomas y calentara un poco más. Bueno, ¿qué pasó acá? Se adelantó. ¿Qué quiere decir? Que perdió, salió antes del verde. Se adelantó, así que fue una tirada al pedo. Se adelantó. Parece, fantasma. Bueno, 12.64. Pero no entró en la cuarta, me parece. O frenó. O no entró en la cuarta, me parece, fantasma. Vamos a ver. Pero mejor una banda, 1.95.9 al primer parcial y estábamos los 2.10. Estaba ahí en la goma, fantasma, en la largada. Desinflamos un poco la goma y le gustó. A ver qué me dice. ¿Qué pasó en la cuarta? Bueno, la palanca, me parece. Ahí vamos a ver qué problema tuvo. Algo pasó. Bueno, esta tirada 9 reacción, 1.95 y 7.94. Ya mejoró bastante desinflando las gomas, tocándole un poquito de la nafta. El auto cambió, pero bueno, se dobló la varilla de la selectora. No lo podemos creer, metió el palancazo, ya había pasado el año pasado. Tiene mucha fuerza el cliente y le pega unos garrotazos. Así que, pero ahí ya se van notando los numeritos, se va notando que la caja funcionó. Ya bajamos varios números con la relación de la caja. Así que vamos a ver lo que pasó. Bueno, fantasma, tenemos el mismo problema de siempre. La varilla se dobla, le puse unos precintos. Yo no sé si el piloto sacude mucho abajo, pero bueno, era la tirada. Igual la ganó, así que creo que sigue una ronda más. Lo solucionamos con los precintos. Espero que no se doble. 71.34 de Manuel Benini. Vamos bien. Manuel Benini, 71.34, te está corriendo el minuto.
debe hacer maciza la, a la varilla. Bueno, fantasma, lindo desafío, Corsa versus Audi TT. Espero que los precintos... los precintos aguante, fantasma. Se venía, se veía el numeral. ¿Qué pasó ahí? Digo yo, 12:34. Ya me caliento. Digo, ¿qué carajo pasó? ¿Qué pasó, fantasma? Si ganaba esa, iba a la final y se traía la copa. Entonces él prefirió levantar un poco para ganar la copa, pero. Yo quería el número, fantasma. Quiero ver el numerito ahí. Así que bueno, nada. Y te dejo con la última parte, fantasma. Oh, quedó traslúcido ya, ¿eh? Estamos. Están las tangas de Natalia, boludo. No se exciten, muchacho. Las tangas de Natalia. Escuchá. Ya estamos para ir a programar. 90 grados. Hay un... quedó un botador sonando, pero creo que se va a solucionar. Uno de acá, boludo, escuchá. De acá, pero nada grave. Bueno, fantasma, ya me trajo el cliente el tanque, así que nada, le iba a pegar una lavadita. Baterías Diego Romay, como siempre. Lo que vire es esto. Ahí está. La cámara se escucha mucho ruido, pero es los botadores del cilindro 1. Puede que a medida que vaya usándolo, es la primera ya puesta en marcha larga, porque antes yo lo arrancaba con un bidón de nafta y ahora, bueno, está con el tanque. Así que, próximo, lo que vibra, Florinda, es eso. Escuchá. Gracias a los auspiciantes. Bella Silen, escape Bella Silen tiene. TM mecanizado. Volante MQ, todo goma real. Baterías Diego Romay. Ya pone Racing. Ay, como me gusta jugar con esta cámara. Arrancó el electro, a ver cuánto arrancó. Eso es lo que yo quería. 96. Estamos bien. Estamos bien. Bueno. Bueno, tiembla todo. Escucha, casquito.
Caja Fiat, la selectora de tornería Matías, ¿sí? Volante MQ, butaca Roque McQueen. Así que nada, estamos, fantasma. Ya lo programamos. Le toca un auto más a Mariano Marra y después viene el círculo. No, después vamos a programar, ya está el Corsa Turbo y vamos a llevar a programar a Fede CB y después volvemos con Matías Macri en las programaciones. Así que bueno, nada, fantasma, viernes relleno. Vamos a ir sacando. Mañana se lo lleva Dulio a la pintura, así que ya vamos resolviendo. ¿Y qué tenemos acá? El Civic, ya conseguí los metales, ya conseguí todo, hay que limpiar todas estas piezas. Esto cuando viene de rectificadora, así, hay que limpiarlo porque viene con mugre, así que todo esto hay que limpiar, lavar el block, bueno, todo el biribiri. Yo los lavo con agua, fantasma, todos los blocks, ya sea de fundición o no, le mando hidro por todos lados. Y instantáneamente los seco y le tirás un lubricante a los cilindros, les pones aceite o el de la marca conocida. Asimismo, el cigüeñal, una buena sopleteada a nafta, o también lo puedes lavar, porque si vos te fijás, hay toda mugre ahí adentro, así que ojo cuando rectifican los cigüeñales, que la rectificadora no te lo da limpio, o sea, nunca. Y por ahí el cigüeñal te lo rectificaron, lo lava, me decís, che, mi rectificadora lo lava, sí. Lo dejó un día ahí en el piso, al otro día se llenó de mugre, porque en una rectificadora vuela mugre. ¿Qué se le hizo a esto? El nitrurado, que es una fantasmiada, pero bueno, para el club del Honda, así saben, nitrudado, ¿viste? Le saqué unos mangos más a Coso. Pero, escuchá, después te voy a explicar lo que es el nitrurado, no el nitrurado. Hay una que vale fortuna y nadie la hace acá. Se pone el rojo vivo, esto, con corriente. Se sumerge en un líquido especial, pum, y ese es el verdadero templado. Igual son cigüeñales de acero, así que no tiene que haber ningún problema. Le escapan. Después, bueno, vamos a limpiar esto, que tenía todo pegamento naranja y tal vez este pegamento naranja se ha metido adentro, ¿no? No, le hablo a todos los mecánicos, no sean barats. Usen el sellador gris y aparte pónganle poquito. Esto nos lleva junta, lo mismo que esta parte. El sobreblock sería esto donde van las bancadas. Ves que tiene todo pegamento, tiene de todos colores, ya anduvo gente acá. Y bueno, han puesto en pegamento en exceso. Bueno, fantasma, después te lo voy a mostrar cómo hablamos. Te dejo con esto, mirá. Cómo está como loco el dueño, está como loco. Ahí está andando el electro perfectamente. Bueno, vamos a lavarlo y a programarlo. Chao.